tal? Esta es No Te Irrita, el noticiero que no te irrita. Vamos a empezar hablando sobre el clima. Al que le sigue lloviendo sobre mojado, por no decir que la sigue cagando, es a su preciso Enrique Peña Nieto, quien perdió la compostura gachísimo y aplicó el córrele que me mojo en su llegada al aeropuerto del Distrito Federal. ¡Ay, qué oso! Y antes de mojarse, cacareó un aeropuerto nuevo que van a construir. Así es, en su pasado informe de gobierno, el tal presidente Enrique Peña Nieto anunció la construcción de un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el cual dice tendrá 6 pistas, 3 más de las del circo que él preside, ¿verdad? Su circo político. Este aeropuerto será el mayor proyecto de infraestructura de los últimos años en nuestro país. Ante estas declaraciones importantísimas, los pobladores de Atenco y vecinos de Iztapalapa dijeron, ajá, ¿neta? ¿Neta? En este mismo informe de gobierno, que fue larguísimo y aburrido el desgraciado, el presidente Peña Nieto anunció la ampliación de 3 líneas del metro en el Distrito Federal y en el Estado de México. 3 líneas más y la compostura de la línea 12, apa. Ahora yo digo, aeropuerto en la Ciudad de México, más líneas de metro en la Ciudad de México. ¿No será que los periodistas andan queriendo la Ciudad de México? Qué sospechoso. Y en esta misma línea, la línea 12, digo yo, porque no la han compuesto, así que ¿para qué nos salimos a otra línea? El diputado de Nueva Alianza, Jorge Gaviño Ambriz, en tanto presidente de la Comisión de Investigación este presidente de la Comisión de Investigación determinó que será en febrero del próximo año cuando podría estar funcionando en su totalidad la línea que va desde Mixcoac hasta Tláhuac. El comal le dijo a la olla. No se vaya porque le tengo todo el chisme del debate Mancera-Ebrard. El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, invitó al actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a un debate público para aclarar las anomalías detectadas en la línea 12 del metro. A lo cual Miki Mancera le contestó, mira, carnal Marcelo, cito textual, es un tema absolutamente técnico de análisis jurídico y administrativo, motivo por el cual no veo la necesidad ni la utilidad del debate. El comal le dijo, vamos a platicar las cosas de los dos, y la olla le contestó, pero qué necesidad, para qué tanto problema, ya tu pasado no me interesa, ya lo pasado pasado. A lo que yo digo, no culpen a la noche, no culpen a la playa, pero ya pónganse a trabajar, alguien que nos diga algo, por favor. Y en cultura, la película Cantinflas se autonominó para representar a México en la próxima entrega de los Óscares. El chiste se cuenta solo. Y ahora sí, el momento que estaba usted esperando, la gustadísima sección, el confesionario de Santa Rita. Y si usted le da hueva ir a misa, que si el domingo más bien quiere quedarse a ver series en su casa, que si más bien se quiere usted rascar las verijas, no se preocupe, no está usted pecando, mándeme sus pecados por Twitter, me los escribe usted en el Facebook, yo le mando sus tareas, sus absoluciones, y ya estamos, esto es modernidad. Nos escribe Adria Peña, nos escribe ella desde Hermosillo, dice, Santa Rita, yo me confieso que me gusta una burlesquera. Ay, mija, yo te confieso, pues que le vayas ensañando al encuerol para que te haga caso la burlesquera. La señorita Gaby, me confieso, dice Santa Rita, me metí a un cuarto oscuro de puras mujeres porque acompañé a mi prima y yo ni siquiera soy lesbiana, pero ya me gustó. Ay, Gaby, pues es que a la prima, ni modo, ¿no? Ya lo dice el dicho popular. Ah, la señorita imaginaria me dice, Santa Rita, yo no pude ir al cuarto oscuro que organizaron las reinas chulas porque fíjate que tuve un curso de sexualidad todo el día. Ni modo, señorita imaginaria, hay quien lo estudia y hay quien no lo hace, ni modo. Juan Munchi dice, Santa Rita, yo me confieso, vivo en Puebla y me gusta el camote. Bendito Dios, mi hijo Dios, probé. Carla Tabrot dice, confieso Santa Rita que quiero ser una reina chula, ¿estás segura de lo que estás diciendo? De veras, esa gente no trae nada bueno. Miki López, confieso que amo a mi esposa. Yaem Hernández dice, por favor Santa Rita, acepta mi confesión, me fascinan las reinas chulas, qué mal gusto tienes mija, pero ni modo, en gusto se rompen géneros. Pepe Pando dice, confieso madre mía que desde que me metí al vicio no puedo salir de él. ¿Para qué sales? Quédate ahí, digo, ¿para qué vinimos a este mundo? El señor Soto dice, yo confieso que acabo de llegar al trabajo y mi hora de entrada es a las 8 de la mañana y son las 10 y media. Mira, si no te corrieron, tú di que fuiste a misa antes, que por eso no pudiste llegar, ¿eh? La señorita Yaem otra vez dice, me confieso Santa Rita que quiero que las reinas chulas sean mis novias de las redes sociales. Hay mucha gente con un mal gusto. Más
mándame sus confesiones. Para todos los que me escribieron, les recomiendo, échense un 69, dos chivitos mirando al precipicio, ya con eso quedarán absueltos. Esto es No Te Irrita, el noticiero que no te irrita. Nos vemos la semana que entra. ¿Quién me puso una rosa de Guadalupe? Ella ni la pegan, ¿eh? ¡Ya pasa a mí!